Fire. Why did you say fire? In here, fire, look. It's very cold, my friend. Shatanamake. He's making a live on Facebook, I think. You're not cold? Yeah, I don't really like coats. Yeah? Aren't you cold? No. Yes, you? But I have like... Yeah. Look at me, I have like two jackets on. All I usually do in the dark, I don't really care if there's coyotes, I just run around the whole field playing soccer. But I don't know why, but I bounced it off my head, and one time I got stuck on the roof. I don't know why I did that. Jamila. I think I just did it for fun. Fire! Stop saying fire! And where you play the soccer? In the school? No. Where? In fire! Where you play the soccer? In field. Where? In field. Oh, in field. And you like take this, and you get head forward, and you like turn this way, that you might see it. All right. Acaso un frío de loco en Frentoki. Friotoki, me estoy congelando, hermano querido. Mire, yo que, ¿te acuerdas de la piscina de hace un par de meses atrás el verano? Bueno, ahora está tapada. I speak Spanish. Yeah, are you speaking? I speak English. No, but you speak in Spanish, it's beautiful. No, it's not. Yeah, the Spanish. No. And your friend is for the Spanish or no? Are you talking Spanish, your friends or no? No. No, only one, no? Yeah. Oh, yeah. 1,000 no's. No? Jump in the pool. I'm not jumping. No, jump in the pool. It's very cold. Yes. Hey, fire. No. We play soccer in fire. I can stand. Estoy acá con los gringuitos chiquititos, son divinos. Hace un frío. Hello. Hace un frío, hermano, en Kentucky, me estoy congelando. Ahí viene otro más. ¿Qué hace en Navi? Hace un frío de loco. Y ellos están en remera. Yo estoy acá, ¿cómo está este? Este está como si estuviera en el fondo, no sé, como si estuviera en verano. Estoy congelado, hermano. Volvamos a Miami. No. No se quiere tirar la pileta. Yo no me tiro ahí. Si se cae adentro, es un frío de loco. The water is ice. All right. Yeah, but no, people no see. Hace más frío que en Rusia acá, hermano. Dejate de broma. No se caiga la pileta porque yo no lo sé. Sí, yo estoy congelado y esto es tan descalzo. No, hermano. Vamos a acercar más el fuego porque hace un frío de loco. Estamos preparando el asadito, ¿eh? ¿Ve? Eso después se corre ahí y ponemos la carnita ahí, ¿ve? Vení, Lumi. Lumi podría traer el chocolate o el cafecito, ¿no? ¿Eh? Está lindo para un cafeciquis. Me estoy preparando para el culto de la noche. Preparándome para el culto de la noche, así que esta noche los espero a todos, ¿eh? My English is beautiful, beautiful. El culto de la noche, los espero a todos. Tarni. Está Tarni, Gabrielita, Barredito ahí, todo, mi Aya, querido. Toda la gente linda del alfarero. Esta noche prohibí con la calandra 29.56. Noche de unción con aceite. No se va a quedar en la casa, no sean demoniados, ¿eh? Ato y reprendo todo demonio que no deje ir a congregar. Hecho fuera, Satanás. En el nombre de Jesús de Nazaret. Así que más vale que esta noche vaya para la iglesia, ¿eh? Lo esperamos en la casa del Señor esta noche, que va a ser una bendición tremenda. Lumi. Bendiciones. Hace un frío. Hace mucho frío. ¿Y te gusta Kentucky o no? Pero hay un nivel acá. Sí, obvio. Mirá qué nivel. Exactamente, hijo. Más. Viste, ya no sé para dónde ir, Torni. Amén, más del aceite, hoy con todo. Hoy aceite, Torni, este se parece a los pibitos tuyos. Everyone that is parecido a los pibitos tuyos, Torni. Right now on Facebook, they all speak Spanish. Fire. They are all from Argentina. Papi, papa. Yes, it's a fire.
Fire. Yeah, yeah. Me pregunta por qué digo todo el día fire. Fire in the Holy Spirit. Fire. He's just playing. Cariño para William Morris. Lo que pasa es que acá donde estoy tiene un nivel. Ni mira qué casita, bra. Son todas. Todos caserones, unos caserones. Un barrio hermoso. Pero déjame con Miami, que Miami. Bueno, Miami, obvio que no tiene comparación. Olvídate. Miami, la Florida es. Es otra galaxia. Perdón, pero esto es fuego. ¿Dónde está la carne? ¿No ve que voy a ser fariseo? Ya soy fariseo, hermano. ¿Dónde está? ¿No, ahí está la carne? ¿No está la carne? Estamos haciendo fuego, papá. Fuego solo para calentar el cuerpo. Después predico y después lleno. ¿Viste? Típico de los fariseos. Si no viste carne, ¿viste? Estás sacando conclusiones antes de tiempo y quedaste mal. Gracias, hermano, un cariño grande. Para toda la gente linda. Tengo el morrón congelado. Y con lo que me cuesta a mí que se me congele el pequeño morrón. No. Water is cold. It's cold. Después me tengo que tirar yo a buscarte. Salí de ahí. Una faldita, sí. Acá verás, sabe cómo va ahora. Mirá. Río Negro, acá estamos preparando. Comparta el vivo que tenemos menos gente que Tribilina a las 2 de la tarde. California, vamos Los Ángeles. Tania, quiero abrir la casa del alfarero en California. A ver, los puntos que yo quiero abrir la casa del alfarero, que quiero abrir es Miami, que ya gracias a Dios se abrió. Falta Los Ángeles, falta New York. Y me falta Las Vegas. Son los 4 puntos y después de ahí nos expandimos por todo el mundo. Pero esos son los 4 puntos que quiero abrir la calle del alfarero. Varela también. Varela, podemos abrir una en la calle del alfarero en Varela también, ¿eh? Ahí Natalia, ¿cómo se hace? Se comunica conmigo. Vemos cómo están sus vidas, si son creyentes, si no son creyentes, si están casados, si no están casados, ¿me entiendes? Sí, exactamente, Antonio. Es así, es así. Y depende cómo esté su vida, ¿cómo se hace? Se empieza con una casa de paz, ¿sí? Comenzamos con una casa de paz. Y en la casa de paz puedo salir yo predicando por Skype en una computadora o en un televisor grande que tengan o en un proyector. Y cuando crece, abrimos la iglesia en Los Ángeles. Vamos, Marcito, mira, otro más de Los Ángeles. ¿Viste cómo tengo que abrir en Los Ángeles? Los Ángeles, quiero abrir la casa del alfarero y la vamos a abrir. Porque hace falta abrir casas de Dios, que la liberación llegue a todos los Estados Unidos, ¿no? Así que todos aquellos que diga, pastor, yo quiero que la casa del alfarero esté en mi ciudad, necesito. Ahí está, Tania, muy bien. Los Ángeles, California. Escríbame, Tania, y vamos a abrir la casa del alfarero ahí en Los Ángeles. Es de Dios, porque ya estoy orando y a Varela también, claro que sí. Vamos a abrir en todos lados, porque en Varela no está. El alfarero está en Loma de Zamora. Tiene 3 templos. Bueno, lo felicito. Bueno, deme uno para mí entonces. Préstele uno en la casa del alfarero, Omar. Nombre del Señor. Claro, vamos a hacer expandir el Evangelio de Jesucristo. Amén. Mire cómo está creciendo el fuego. Y así como crece el fuego en Rusia. Pero lo que pasa es que en Rusia no se puede, hermano. En Rusia no se puede porque no quieren saber nada con el Evangelio. Si no, lo abrirían, no tengo problema. Querés que abramos en Ucrania, abrimos. Si tenés un lugar donde abrir, avísame que lo abrimos. Yo no tengo problema, hermano. Yo abro hasta en la luna. Pero colaboremos entre todos, ¿me entiendes? Porque uno dice, bueno, pastor, haga todo usted. Predique, abra, vaya a Miami, esté en Argentina. No se puede. No, o sea, una persona sola no puede. Y aparte, después al cielo queremos entrar todos. Y así como está creciendo este fuego que me está quemando las rodillitas, tiene que crecer el Evangelio, el fuego de Dios. En Florida, zona norte, en Vicente López. Ahí están los Minions. Los Minions. No. No, Minion, salí de ahí, te vas a caer al agua. Fire.
Así que estamos con toda la bendición. Lumi, mandá un saludo ahí para la gente linda. Bendiciones, hace mucho frío, no siento los dedos. Eso está corriendo así. Pasa que en Miami no hace este frío ni en... No existe. Ni en toda la vida. Hay que hacer discípulos, exactamente. Hay que hacer discípulos, y llevar el evangelio a todos lados, ¿entiendes? Pero gente que esté bien, gente que quiera trabajar para Dios. Si hay algo que yo hago, hermano, es darle lugar a la gente. Yo no tengo esa política de, bueno, tenés que pasar 60 años para predicar, 700 años para llevar el evangelio. No, hermano, las cosas hay que hacer ahora, ¿me entiendes? Sergio, mandame el ticket. Yo voy a Ucrania. Manda el ticket. Manda el pasaje, claro. ¿Qué querés? ¿La querés toda vos? ¿Querés que vaya a predicar a Ucrania y no querés ni sembrar pasaje? Sembrar pasaje y yo voy. Y para mí y para todo el equipo, obvio, ¿no? Si mandás 10 pasajes, yo mañana estoy ahí. ¡Mañana! No, mañana no, porque todavía no puedo salir, pero dentro de poco estoy. Yo no soy de esa clase de persona que dice, bueno, no, sentate 14 años, no hay tiempo para sentarse, señor. Es tiempo de estar activo, ¿me entiende? O sea, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, porque si o sea, no se puede tener a la gente sentada. Al contrario, a mí no me gusta que la gente esté sentada. Yo quiero que la gente esté activa. Activa, en movimiento, producir un álbum de alabanza. ¿Te gustaba la cantante? ¿Cómo le va a Abigail? Vamos, Hurlingham. Pero vos sos de todos lados, Richard. Estamos en Kentucky. Usted sabe que esta ciudad de Kentucky es la ciudad del gran Mohamed Ali. Amén, Evelyn, hija, el alfarero, muy bien. Comparte el vivo. Esta es la ciudad del gran Mohamed Ali. Mohamed Ali es de esta ciudad, de Kentucky. El mejor peso pesado de la historia. Mohamed Ali. Y bueno. Pablo se convirtió y enseguida predicaba a Cristo. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Yo soy un hombre que me gusta tener a la gente en movimiento. Está bien, después te pagan, algunos te pagan como la mona, pero bueno, Dios ve todas las cosas y se encarga de todo. Pero no por eso dejo de confiar en la gente y de levantar siervos y de levantar predicadores. Si hay algo que nadie puede negar, yo creo que en Argentina he sido el pastor que más predicadores he levantado. Porque la cantidad de predicadores que he levantado, es impresionante, ¿no? Y siempre hay que estar alineado a la fuente, alineado a la bendición, alineado al lugar donde Dios te puso, alineado verdaderamente donde Dios quiere que dé fruto. Sí, ¿cómo no voy a volver a Argentina? Laura, querida, sí, claro que voy a volver. ¿Cómo no voy a volver? Por supuesto que voy a volver. Solano, un cariño, yo también lo quiero a todos, Solano. ¿Cómo no voy a volver a hacer unas cruzadas en Solano para 8.000 personas, dijeron los bomberos que había? Quilmes Oeste, ¿cómo no voy a volver? Usted se tiene que arrepentir de lo que está diciendo. Exactamente, Tania, hay que estar alineado. Ahí está la pastora, nuestra pastora querida. ¿Qué piensa sobre la guerra que está sucediendo? Una locura, las guerras son del demonio, hermano. Las guerras son, ahí está mi amada esposa, pastora querida. ¿Cómo no voy a volver a Argentina? Por supuesto, ahí los espero a todos. Argentina encabeza el primer lugar. Cuando yo pueda salir a Estados Unidos, encabeza el primer lugar donde voy a ir. Capaz que tengo que pasar por Europa, o primero o después. Después hago Argentina y después Europa, vamos a ver. Hay que estar alineado, ¿eh? Sí, pero Carlos Anacondia es evangelista. Carlos Anacondia es evangelista y es un grande. Pero te estoy hablando, yo no vi a Carlos que levante predicadores. A ver, hablemos, ya que te gusta hablar y a mí también me gusta hablar. Pero yo no lo vi a Carlito, es un grande, número uno, evangelista número uno, Argentina. Pero yo no vi que Carlos levante predicador. Lo único que veo que está ahora es el hijo de él. Después de que él ya, pobrecito, ya cumplió su etapa, ya, no sé, tiene como 80 años. Yeah, Navi, hello, my friend, come. Hello, friend. I don't know you. You speak Spanish. You speak Spanish, yeah, in Argentina. Argentina, I see you. What did you say? All people in Argentina see you. I'm not old people. No, the old people is in the camera. See you.
See you too. See you. No, no, there's people over there. There's alive. In here. Alive in Facebook. Alive. And there's people from Argentina. They only speak dead. Spanish. Jesus is alive. Fire. Fire. Este confundido le ve. No sé si no le gusta que hablemos español, no sé qué. Me estoy quemando un poquito las rodillitas. Sí, los niños me adoran. Me quemé el pantalón, me estoy quemando hasta. No, ¿cómo lo va a insultar? Jamás. Jamás. Son los minions. Son los pequeños minions. Bueno, bueno, cuidado, Peruchetti, no te vas a ganar a pire. Sigamos en la conversación, por favor, no nos distraigamos. Los minions, uno está, mirá. A ver si quiere tirar el trampolín. No te vayas a tirar el trampolín. No, no, gordito, salí de ahí. No. I'm on it. No, I go to the water. It's very cold, the water, eh? No, I did that too. Your grandpa's coming now. What? Your grandpa. ¿Qué opina de la situación de Rusia? Una locura, ese Putin. Es que el tema que lo que no saben que Ucrania es un lugar estratégico. Entonces lo que quieren es ganar ese lugar. O sea, toda guerra es por un interés, hijo. No, no pienses. Toda guerra es por un interés. Hey, chat. I'm here in live. In live? Yeah, for Argentina. Oh, yeah. You see here now. Hello, my friend. Come on, camera. Yeah, camera, man. The beautiful fight. And the question is, the what time come to eat the people? What time is dinner? What time is dinner? No, ahí está Flash. ¿Cómo está el baterista número uno de todo Estados Unidos? Mi baterista de la casa del alfarero. Mañana apoyar a la pastora y no me la dejen sola, ¿eh? Ever, mañana. El comandante no está, pero están los soldados para llevar adelante, ¿eh? Sí, todos. Yo siempre voy a estar en contra de las guerras, porque las guerras matan mucha gente. Mire cómo estamos viviendo el fuego. Que viva la paz. Este es mi amigo Chad, un capo. Number one, Chad. Fire. Ahí está Luisa, querida. ¿Cómo está Luisa? La queremos, un cariño grande. Mañana la está esperando la pastora, Luisa. No me la va a dejar sola, ¿eh? A su pastora ahí con todo, ¿eh? Ojalá. Y aparte que si se llega a meter, capaz que te llaman a vos también. En el nombre de Jesús, ¿eh? En el nombre de Jesús oramos para que Estados Unidos no se meta y ya este Putin termine. Y bueno, ¿qué va a hacer? A Ucrania no le va a quedar otra que bajar los brazos. No, no le va a quedar otra. El tipo está todo chiflado. Pero bueno, Dios ve todas las cosas, ¿no? Dios ve todas las cosas y Dios se encarga de todo. Pero ojalá que no haya más. A ver, si yo a este fuego, miren, si yo a este fuego que está acá le echo leña, cada vez se va a prender más, no se va a apagar nunca. ¿Qué tengo que echar yo al fuego? Agua. ¿Me entiende? Tengo que echarle agua, ¿me entiende? Tengo que echarle agua al fuego. Entonces, si Estados Unidos se mete a echar más leña al fuego y una bomba llama otra bomba y otra bomba llama otra y la muerte trae más muerte. Déjenlo a ese loco, que Dios se encargue, hermano. Me da pena por la gente. O sea, supongamos que Estados Unidos se mete. ¿Qué va a hacer? ¿Matar más gente? O sea, no es que va a decir, bueno, traigamos la paz. Si se meten más países, más muerte, ¿me entiendes? Sí, ya sé, Ever. Vos ya querés ir a agarrar la metralla. Mi baterista estuvo en Irak combatiendo, un grande, el soldado Ever. A vos ya te salta el soldado, pero
¿Qué pasa que si se mete Estados Unidos? Cuento de no acabar, exactamente. Se mete Estados Unidos y después que se mete Estados Unidos se mete China. Y después que se metió China se mete el aliado de Estados Unidos, se mete Francia, se mete Alemania. ¿Me entiende? Entonces, mejor que se termine. ¿Me entiende? Claro, Putin, pero escúchame, el tipo se está queriendo meter en Ucrania porque Ucrania es un lugar estratégico. ¿Me entiende? El lío va a ser el peligro aquí en USA con armas nucleares. Ever, me parece que me vuelvo a Argentina, que allá no tenemos problemas. En Argentina comemos asado con los hermanitos, jugamos al fútbol, estamos allá abajo de todo, el fin del mundo. No caen ni llegan las bombas hasta allá. No, me parece que me vuelvo para Argentina, donde empiezo a ver que hay mucho desbarataje. Y si se desata una guerra mundial. Pero vos decís que puede atacar Rusia, acá puede atacar a Estados Unidos. Llegan los misiles. ¡Retirada! Soldado que huye sirve para otra batalla. Sí, lo vi, el misil ese de Putin, Satán 2, Sataná, ¿viste? ¿Te das cuenta? En 15 minutos llega. No, pero nosotros tenemos que tener nuestros misiles antiaéreos. Misiles antiaéreos para resistir cualquier bomba que tire, me imagino. Escuchame, Estados Unidos tiene el armamento más poderoso del mundo, hermano. No, en Estados Unidos no se mete nadie. Ya creo, ya veo que nos bombardean ahora que vine yo. Tengo tanta suerte. No, no va a pasar nada, en el nombre de Jesús. Amén. En nombre de Jesús, que esta guerra se tiene que terminar. Oremos para que se termine la guerra y venga la paz. La gente quiere comer, ¿eh? Bueno, tranquilo. No mandes más buenas vibras ni buenos mensajes. Déjalo así. Creo que me llegó el papel a Argentina. Me tengo que ir. No, hermano, pero ¿sabes lo que pasa? Que se desencadena una muerte total. Digo que si estaba Donald Trump, Donald Trump ya empezaba los misilazos, ¿o no? Sí. No, es un grande, Luisa, tranquilo, Ever, es un capo. Estamos riéndonos. Yo creo que si estaba Donald Trump empieza a mandar bomba y se arma una tercera guerra mundial enseguida. Creo. Por algo no estaba, por algo Dios lo sacó y dijo, mira, no lo pongamos a este loco ahora. Porque Dios ya sabe todo. Dios sabía que Putin iba a atacar. Entonces dice, si está Donald Trump lo huela todo. Y de allí se huela la tierra, o sea, no quedamos ninguno. Nos estamos acá y de repente viene un bombazo, ¿sabe dónde voy a parar con el teléfono? A la medio de la pileta voy a parar. Es más diplomático para hablar con los malos, Trump. Diplomático, te tiraba un par de bombazos. Donald Trump, sí, con el chino, con Chong y Chong, con Chinchulín habló. Con Kim habló, pero es que ahora con ¿cómo se llama? Con no se está hablando. Está actuando, no está hablando. O sea, Putin, viste, está más chiflado. Ahí está mi amigo, el pastor Giovanni, amigo. Escúchame, tengo que ir a la casita nueva, ¿eh? Quiero ir a la casita nueva a hacer un live, ¿eh? En el lago. Amigo, te quiero. Pastor Giovanni Ramírez, mirá cómo estamos acá, mirá. Con todo. Ahí está my good friend Pastor Jones. Pastor, God bless you for Miami. I love you, Pastor Jones. I see you in the King Jesus. Amen. God bless you, Pastor. ¿Qué sé yo? No, acá no van a tirar nada. ¿Vos te pensás que acá van a atacar? No. Los rusos son vivos, pero no comen vidrio. No, Estados Unidos. Ya viene. No, si les llego a mostrar la cantidad... Mire, ¿quiere que yo le muestre? Venga, que yo le voy a mostrar. Porque la cantidad de carne que compró ya despiloto. Venga, síganme los buenos. Mire. Mire lo que dice esto. Voy a mostrar un poquito. Acá estamos de primera.
Mira lo que es esto. Mira lo que estamos preparando acá. ¡No! Mira lo que es esto. A ver. ¿Usted quiere ver el paraíso? Yo le voy a mandar el paraíso. ¿Quiere ver el paraíso? Mire. Bienvenidos al paraíso. Este es el paraíso, hermano. Mirá la cantidad de carne que tiene acá. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere comer? Elija lo que quiera. Mira qué es esto. ¿Qué tenemos? No, hermano. Un espectáculo. Vamos a ver si nos alcanza. Vamos a ver si nos alcanza. Y acá tenemos un basement, mira qué basement. Ever, cásate esta, Ever. ¿Estás ahí? Mira esto, mira. Qué maquinita, papá, ¿eh? Así que vamos a ver si alcanza para algo. Y bueno, y si no alcanza ahí, mira, a ver acá. No, fíjate acá. Si no alcanza la heladera, tenés esto. Tiene dos vacas enteras. No, no. Ah, te gustó, Ever, esa, ¿no? ¿Viste lo que es eso? Maquinón ese, ¿eh? Sí, Putin es el anticristo. Bueno, vamos para afuera. Ah, es una belleza. Kentucky, venga que le voy a mostrar el barrio. Mire, vamos a ver el barrio. Es bien americano, ve, mire. Es bien típico de americano full. Barrio tranquilo. Vamos, Temperley, ¿eh? Aleluya. Mira lo que es esto. Una belleza este barrio. Y por acá entramos por atrás. Muy lindo, Luisa. Una belleza. ¿Sí? Parece Virginia, ¿viste? Mano, ¿veniste vos a Kentucky? Mirá. ¡Sí! Un caserón. Ahí tenemos la leña. Metemos un poco más de leña. Ya de espiloto. Es piloto de aviones grandes. Y también es piloto de. ¿Cómo se llama? De aviones chicos. Se agita mucho, dice, la verdad que sí. ¿Eh? No, estoy en vivo. Tomá. Tengo mucho frío. Hermana, ¿eh? Porque me mandé una y tengo que poner eso un poquito más. Sí, ¿había carne o no? ¿Había carne o no había? ¿Le fuiste a mandar toda la carne que trajeron? Hay 5 vaquillones ahí adentro. Capo, mi amigo. No hace un frío. La sangre de Cristo. Y mañana tengo que traducirte, papi, ¿cómo es eso? Mañana el culto. Mañana el culto a las 10 de la mañana acá en Grace and Facebook Church, en la iglesia toda gringa, es un todo americano, todo. No hay latino acá. Somos los únicos dos latinos. Sí, parece, ni jota de español, pero en todos lados, ¿eh? En el mall, en todos lados, en el shopping. En todo Kentucky. Y bueno, por acá nos colgamos nosotros, estos son los lugares nuestros.
Voy a estar predicando a las 10 de la mañana, Mariana. 10 de la mañana, así que levántese temprano, conéctese y mire el servicio en línea. Amén. Que la bendición también llegue. Y a la noche predico en la casa del alfarero. Esta noche predico ya en un ratito. Una noche de unción con aceite. Y mañana, Santa Cena del Señor. Estamos con los niños acá. Están destruyendo toda la casa. Los nietos de Chá. Y la pastora y todo el equipo del alfarero Miami mañana. Preguntan la hora de Argentina. Mañana sería las 10 de la mañana acá en Argentina. Son las 12 de allá. Las 12 de Argentina. Ah, qué lindo horario. Es muy lindo acá. Pero hace frío. O sea, tiene los climas como el que tiene. ¡Oh! Ahora sí, papá. Virginia. Mirá, mirá lo que siento. Vená, vená. ¡Oh, yeah! ¡Aleluya! Look at this. Look at this. No, look at that meat. No. Aleluya. Oh, my God. Ahora sí. No. I melt butter, and while they're cold, I put butter all over it, and then it Cools a little bit. Yeah. Like marinar. Perfect. Yeah. Le pusieron manteca. I'm translating it to them. ¿Quién lo conoce? Ahí se queda así. Acá no te conoce nadie. Acá, 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 acá. You see this man the here? No. The one that put salt on the steak. It's butter. Not salt. Ooh. Yeah. You just put butter on it. It's beautiful. Salt, pepper, and butter. Mmm. Yeah. This is the Paradise City in Kentucky, my good friend. This is my good friend. Yes. I'm coming to King Jesus now in Argentina, Miami. I'm coming to Alfarero, Miami. Amen? Amen. Soon. Soon. Es de pica piedra style. Bueno, despedimos de acá y nos vamos para Instagram. Ven. Okay. Nos vamos para Bendiciones. Instagram. Bendiciones.